Joven mujer da a luz en el baño de un hospital en Palau. No sabía que estaba embarazada. Seguridad es prioridad para Norma Treviño. Piedras Negras es fundamental para la región. Capacitan a policías preventivos en atención de casos de violencia contra la mujer. 23 órdenes de aprehensión por robo en Piedras Negras en el último mes. Incendio en Zacatal deja sin internet al 60% de usuarios del condado de Maverick. Coahuila registra 470 contagios y 26 defunciones por COVID-19. Este sábado aplicarán segunda dosis a maestros de vacunación transfronteriza. Pide Canaco a restaurantes y bares respetar aforo en el Día del Amor y la Amistad. Invitan a campaña oftalmológica este sábado en el DIF Piedras Negras. Ofician misa en Hospital Chavarría en el marco de la Jornada Mundial por la Salud. Esto y mucho más en Telezócalo Matutino. Vende la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Una mañana más en Telezócalo Matutino. Hoy, sábado 12 de febrero de 2022, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Veamos el pronóstico. El día de hoy tendremos una máxima de 14 grados, parcialmente soleado. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del noroeste. Por la noche, cielo despejado, la mínima en menos 1 grado o 1 grado bajo cero. Justo en estos momentos nos encontramos a 37% de humedad y además las ráfagas de viento alcanzan los 13 kilómetros por hora. La temperatura actual en los 14 grados. Para mañana domingo soleado, máxima de 18 grados, mínima de 2 grados. Lunes, día de San Valentín, inicio de semana, máxima de 21 grados, mínima de 6. Martes a jueves totalmente soleado, martes máxima de 24, mínima de 12 grados. Miércoles mitad de semana, máxima de 27, mínima de 11 grados. Y para el jueves, soleado también, máxima de 23 y mínima de 4 grados centígrados. Como usted puede ver y escuchar, sin presentar lluvias. Acuña, soleado, máxima de 17, mínima de 1 grado. Jiménez, máxima de 17 grados, parcialmente soleado y la mínima en 1 grado bajo cero. Cinco Manantiales, soleado. Sabina, soleado también. Máximas que van desde los 17 a los 18 y la mínima se permanece en 0 grados. Para San Antonio, 51 como máxima, 33 como mínima, presentando posibilidad de lluvia. Ubalde, parcialmente soleado, 56 como máxima, 26 como mínima, Fahrenheit y Carrizo Springs, 59 como máxima y la mínima en 28 Fahrenheit. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí en Telezócalo Matutino. Vende la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. La temperatura es de 14 grados centígrados. Exactamente hace 5 minutos inició operaciones el puente internacional número 1 que a esta hora de la mañana ya muestra el interés de varios vehículos por llegar al lado americano. Todavía no se forma una fila como tal, van avanzando las unidades y pues obviamente habrá que estar pendientes de la actividad en los próximos minutos para conocer si desde ya a esta hora de la mañana
habrá fila para cruzar al lado americano. Esta es la actividad que nos muestra el puente internacional número 1, gracias a nuestras cámaras exclusivas posicionadas precisamente para monitorear la actividad de este cruce internacional. Vamos ahora con las imágenes del puente internacional número 2, que opera las 24 horas del día. Este presenta ya una muy pequeña fila de vehículos que esperan a las casetas de revisión del lado americano para poder ingresar a los Estados Unidos. Es decir, no hay fila, pero ya presenta, como le repito, algunos vehículos esperando a ser revisados por parte de los elementos de aduana y protección fronteriza en las casetas del lado americano. Resumiendo la actividad de los cruces internacionales a esta hora de la mañana, todavía sin fila, sin carga vehicular importante, ambos puentes internacionales. En esta mañana de sábado también les informamos cómo se adquiere el tipo de cambio. A la compra en 19 pesos con 50 centavos, a la venta en 20 pesos con 20 centavos. Y vamos rápidamente a conocer quiénes el día de hoy, de acuerdo a la fecha 12 de febrero del 2022, están celebrando su santo, y son aquellas personas que lleven por nombre Benito, Gaudencio y Eulalia. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, pero además el día de hoy celebren fecha especial, puede ser su cumpleaños, aniversario. Nosotros le deseamos que la pase de lo mejor. Desea conocer los resultados de la Lotería Nacional. Aquí se los decimos. El primer premio corresponde al billete ganador con la numeración 24,235, 24,235. Una bolsa de 8 millones de pesos se vendió en Monterrey, Nuevo León. Y el segundo premio corresponde al billete 51,026, 51,026. El premio es de 720 mil pesos y los números de reintegro 5 y 6. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 14 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto de verdad poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de sábado, pleno fin de semana, 12 de febrero del año 2022. Bienvenidos a esta emisión de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12. Aquí en el estudio, en esta mañana de sábado, saludo a mi compañera Siboney Alvarado. Siboney, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ángel. Muy buenos días a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también, antes de comenzar con la información, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestros centros de mensajes. Ya aparece en la pantalla el 878-1-22-22-22. También está la opción de comunicarse a través del 878-1-23-4567, el centro de mensajes de Radio Zócalo. Efectivamente. Y pues ya está lista nuestra transmisión también completamente en vivo a través de Facebook. Dele like y comparta este video, que queremos que usted comience su mañana muy bien informado de lo que se ha generado minuto a minuto como noticia. Y en esta ocasión, Siboney, por ser sábado, pues nos escuchamos a través de D94.5, ¿no? Así es, también estamos a través de la 107.9 FM en Superestelar, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña a través de la 92.9. Ahí está, así que le damos la bienvenida a quienes nos escuchan y quienes nos ven ya en esta mañana de sábado. ¿Qué le parece si iniciamos rápidamente con la información? Y es el turno de conocer las cifras que se dieron por parte del reporte estatal de prevención y control del COVID-19 en Coahuila. El día de ayer se registraron un total de 470 nuevos contagios, una cifra relativamente baja si tomamos en consideración las semanas anteriores, que registramos por encima de los 1,000 casos. El día de ayer fueron solamente 470, pero sigue elevada la cifra de decesos. Fueron 26 en total. Estos fueron en Acuña, Castaños, Cuatro Ciénegas, Frontera, Monclova, Musquis, Saltillo, San Buenaventura, San Pedro y Torreón. De estos 470 nuevos contagios, 13 fueron para esta frontera de Piedras Negras, que en el renglón de los casos activos se ubica de la siguiente manera. Está en cuarto lugar. En primero está Saltillo con 1,813, Torreón con 416 en segundo, Ramos Arizpe en tercero con 216 y Piedras Negras en cuarto lugar con 150 casos activos. Pero hay que precisar que de estos 150 casos activos, solamente 23 están
hospitalizados actualmente. Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, Piedras Negras ya tiene acumulados 11,510 contagios, mientras que la entidad 143,256. 7:11 y ante este descenso en el número de los casos de COVID, se espera que también haya una disminución en la mortalidad de pacientes con esta enfermedad, así como el número de contagios y de solicitudes de pruebas para detectar el COVID. Así lo confirmó el propio doctor Iván Alejandro Moscoso, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 en esta región. El jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Iván Alejandro Moscoso, explicó que la tasa de mortalidad causada por el COVID será la última en disminuir, puesto que ese es el comportamiento que tienen las olas en las pandemias. Indicó que todo pico de pandemia empieza con un incremento en el número de solicitudes de pruebas de laboratorio para detectar casos de coronavirus. Luego se elevan los casos positivos o transmisiones, posteriormente suben las hospitalizaciones y al final se incrementa la mortalidad. El doctor Moscoso González declaró que, de igual manera, cuando se llega al punto en que empiezan a bajar los indicadores, se da la misma sucesión. Es decir, empiezan a bajar las pruebas de laboratorio, le sigue la positividad y finalmente empieza a bajar el número de pacientes internados por COVID y luego las muertes. El jefe de la jurisdicción sanitaria descartó que estos sucesos asociados con los picos de las pandemias se presenten al mismo tiempo, ya que se van dando de manera gradual. Hay un incremento en el número de solicitudes, posteriormente hay un incremento de solicitudes de laboratorio, después hay un incremento en el número de transmisión, casos positivos. De 7 a 12 días después hay un incremento posterior a hospitalizaciones y 7 o 12 días después hay un incremento en la mortalidad. Y al momento de haber una disminución de todos estos indicadores, va en esa misma sucesión. Primero se disminuyen las solicitudes, se disminuyen los casos positivos, y ahí en ese momento que se están disminuyendo los casos positivos, probablemente todavía pueda haber un alto índice de hospitalizados o un alto índice de defunciones, y que posteriormente esperamos que esos indicadores se vayan disminuyendo en las próximas semanas. No son parte de un conjunto de sucesos que sucede al mismo tiempo, sino Voz informativa Edmundo Garza Lara. Además de la información, el día de hoy, sábado, está contemplada se lleve a cabo una segunda dosis de aplicación de la vacuna contra el coronavirus a maestros en esta que es denominada la jornada transfronteriza. Todo se encuentra listo para que este sábado se realice la aplicación de la segunda dosis anti-COVID para quienes recibieron su primera dosis en la vacunación transfronteriza del pasado 20 de diciembre, la mayoría de ellos maestros. De acuerdo a la directora de Desarrollo Social Incluyente del municipio, Jessica Velázquez Castellanos, se está convocando desde las 6:30 de la mañana a los que pertenecen a la sección quinta en el Paseo del Río. Al resto, son sus propios directores quienes les indican la hora y el punto, teniendo que acudir con el carnet que recibieron en diciembre pasado, un quiz llenado e impreso, y haber desayunado, indicó Velázquez Castellanos. Dijo que aunque son más de 800 maestros y personal educativo los que se aplicaron la primera dosis, se tiene confirmada la asistencia de 686 personas, ya que el resto se aplicó la segunda en la Jornada Nacional de Refuerzo. Es importante mencionar que son únicamente los que se vacunaron el pasado 20 de diciembre, es su segunda dosis del mismo biológico molecular Moderna, y bueno, pues la convocatoria a todos y cada uno de ellos con las mismas indicaciones, que todos asistan ya con desayuno, que todos asistan, muy importante, con su carnet que les dieron a todos, ese es en mano, y a los directivos de cada institución educativa les hicimos llegar un forms, un quiz, el cual deberán de llevar impreso y llenado a mano todos y cada uno. Ahí tendremos nosotros, pero es importante que lo soliciten a sus directivos, y si por alguna razón no tuviesen el contacto con el directivo, lo pueden solicitar directamente en la Dirección de Desarrollo Social. Ahí tenemos copias, igual que en el dispensario médico del DIF. ¿Se tuvo un registro con las instituciones? ¿Cuántos maestros son los que van a recibir? Los maestros que recibieron en el mes de diciembre, es importante mencionar
que fueron más de 800. Se tuvo también una jornada de vacunación el pasado mes a través del Estado, del gobierno del Estado, y se les aplicó, muchos de ellos aprovecharon esa jornada de vacunación, y ahorita tenemos al momento 686 maestros que son los que nos reportaron, sus directivos. Importante mencionar, si por alguna razón alguno de sus directivos no les hizo saber, no se preocupen, todos los maestros los tenemos, el listado de todos los que se aplicaron la vacuna el 20 de diciembre, podrán llegar sin ningún problema. Aquí nada más pues es la disponibilidad de llevar su carnet, del desayuno, igual las mismas indicaciones, no portar bolsas, el celular para el momento del traslado a su vacuna. Voz informativa, Armando López Capeticho. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. En este momento llegamos a la primera pausa comercial y regresamos. El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28 ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos. Supermercado Morena, donde es imposible comprar barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Esta es tu sangre cuando te inyectas. Cuando inhalas. Cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Presidencia Municipal de Piedras Negras. Siete de la mañana con 19 minutos. Avanzamos con la información en esta edición matutina de Radio Zócalo a través de Telezócalo Noticias. Y tiene que ver con una recomendación que hace el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras, Carlos González Rodríguez, a todos aquellos propietarios de restaurantes y bares, el que respeten el aforo para estas próximas fechas, como es el día 14 de febrero por el día de San Valentín. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Piedras Negras, Carlos Mario González Rodríguez, exhortó a sus agremiados en el giro de restaurantes y bares a que durante eventos como el Super Tazón y la celebración del Día del Amor y la Amistad, respeten los aforos permitidos para evitar aglomeraciones. Señaló que a diferencia del año pasado, donde ya estaban operando dichos establecimientos, la nevada que cayó justo ese día afectó seriamente las ventas. En esta ocasión será muy diferente, por lo que se espera una buena afluencia de clientes a estos negocios. González Rodríguez recordó que en la actualidad los restaurantes operan con una capacidad permitida del 60% y por ello pareciera que algunos de ellos están llenos. Sin embargo, retiraron mesas para tener más espacios y cumplir con este acuerdo. La recomendación de siempre era lo que ya todos sabemos, seguirnos cuidando,
que los comercios respeten los aforos permitidos, seguir aplicando los protocolos de salubridad que todos los comercios conocemos. Igual a la gente, ¿verdad? Vienen fechas importantes próximamente, Super Bowl, 14 de febrero. Pues tratar de cuidarnos lo más posible para que no se eleven los contagios, ¿verdad? Hay que recordar que ni con todas las actividades comerciales del mundo vamos a regresar a la vida a cualquier persona que se enferme y pierda la batalla, ¿verdad? Actualmente, ¿de cuánto es el aforo en restaurantes permitidos, Carlos? Tengo entendido que el aforo es del 60%. Y obviamente también, pues, como comensales o asistentes a ciertos establecimientos, nosotros entender que si pues ya está con el aforo permitido a su capacidad, pues buscar otras opciones, ¿no? Y así es. Buscar otras opciones, pues ser pacientes, ¿verdad? Obviamente muchos van a decir, es que los restaurantes se ven llenos, pero hay que recordar que los restaurantes quitaron mesas, ¿verdad? Para que se vieran llenos y no se vieran al 60%, porque mucha gente va a decir, el 60%, pero si yo lo vi lleno el restaurante, sí, pero hay que recordar que muchos de los restaurantes quitaron las mesas. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Y es que, si bueno, y amigos, hay que tomar en cuenta que el año pasado, justo el 14 de febrero, cayó esta tremenda nevada en Piedras Negras, y me atrevo a decir que hubo pues muy, pero muy pocas celebraciones del Día del Amor y la Amistad. Este año la situación será diferente, la temperatura será bastante agradable, favorable para salir, como lo comentaba Carlos Mario, a restaurantes, a bares, pero la importancia, ¿no?, de respetar los aforos. Así es, y sobre todo lo han confirmado los propios dueños de los negocios, que confirmaron, tal como lo comentaba también en la entrevista Carlos Mario González, sobre que hubo muy poca asistencia, y en esta ocasión lo que se busca es que se respeten los aforos. Y me llama la atención que comenta que aun cuando pudiera verse lleno, en realidad se establece que la capacidad debe ser de cuando menos el 60%. Es bueno que lo recalque para que haya por ahí alguna reserva por parte de las personas que acuden a los negocios y que realmente se apeguen a esta disposición los dueños de que no se sobrepase la capacidad. Justo eso iba a comentar, y sí, tenía mucha razón en ese comentario, Carlos Mario, porque nos ha tocado, ¿no?, Siboney, amigos, circular por las noches en alguno, pues, cerca de los restaurantes más concurridos, más conocidos de Piedras Negras, y uno ve el estacionamiento pues lleno, ¿no?, y dice, bueno, ¿y cómo está la situación adentro? Entonces hacemos un juicio, pero no sabemos precisamente. Exacto. El hecho de que como propietarios de estos restaurantes quitaron mesas y hicieron un poco más amplio el espacio para tener la sana distancia, marcar la distancia y respetar ese 60% de aforos. Y eso es precisamente lo que pudiera generar que algunas personas que van llegando y dicen, pues está lleno, ¿a qué me quedo? Pues tener ese sentido común de saber si se quieren quedar en un restaurante que ya esté a su máxima capacidad, desean esperar o simplemente festejar en otro lado, ¿no? Sí, además de que en Piedras Negras hay una amplia diversidad de establecimientos y hay opciones para todos los gustos. Así es que ahí está la información acerca de la petición que hace el presidente de Canaco a los restaurantes y bares, porque también hay que tomar en cuenta que mañana es el Super Bowl y algunos van a querer ir a algún bar a tomar una cerveza, una botana para ver el juego, ¿no? Así es. Aunque se permite, tengo mis dudas por el tema de... Fíjate que eso es también tema interesante. Después de las 3 de la tarde, ¿no?, ya no se debe de vender alcohol. Sin embargo, no sé bajo qué argumento trabajen los restaurantes. Hay algunos, lo digo por experiencia, restaurantes, que vas y ya después de las 3 de la tarde ya no te sirven una cerveza. Te dicen por el reglamento y todo eso. Y otros sí. Entonces, no sé cómo vaya a operar eso, pero sin duda vamos a estar atentos al tema. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 14 grados la temperatura. Ha llegado el momento de presentarle a usted la sección de Calibre 57, que es la noticia de balazo. Calibre 57 de Piedras Negras presenta... ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. Vamos ahora con la información que nos muestra en su portada el día de hoy, sábado 12 de febrero, Calibre 57, que ya
está a la venta. Usted lo puede adquirir con su voceador de confianza en su tienda de conveniencia y tener a la mano toda la información policiaca que se ha generado hasta el momento. Y el día de hoy, pues en la portada, Calibre 57 nos muestra este percance vial. Se ensarta por conducir ebrio. Este choque se dio en la avenida Industrial. En la parte de arriba, Calibre 57 destaca este intento de motín que quisieron realizar algunos detenidos, algunos reos del centro de detención Tom Bowles. ¿Por qué? Se fue el internet, se alteraron, se pusieron agresivos, destrozaron una televisión y quisieron obstruir la visibilidad de las cámaras de vigilancia. Y pues ni modo, las autoridades tuvieron que actuar para controlar esto que, le repito, fue un intento de motín. Vaya disturbios dentro del centro de prevención, bueno, del detención Stone Bowls. Y en este caso, pues dice esta nota de Gerardo Sánchez que un hombre de aproximadamente 60 años de edad que conducía, además de a toda velocidad, en completo estado de ebriedad y para, pues, colmo, se pasa el rojo del semáforo y provoca un fuerte encontronazo. La fotografía, pues, muestra a paramédicos de Cruz Roja llevando a esta persona que resultó lesionado. También dice ante mandamás chatarreros rateros, es decir, van a ser enviados ante el juez porque estos dos sujetos que vemos en la fotografía de Calibre 57 en pantalla, pues con toda la tranquilidad y sin pena, pues fueron, tomaron una grúa, engancharon un vehículo y se lo querían robar, alegando ellos que era para partes. Así es que estos chatarreros, estos dos sujetos, pues van a ser enviados ante un juez para que decida su situación legal. También viene información del aseguramiento de 3.5 kilos de metanfetaminas que se hizo recientemente. Otra de las notas que usted podrá leer en el interior, se echa a trailero un palote y huye Cafre tras chocar, otro de los percances viales que se registraron aquí en Piedraneras. Y lo que mucha gente está esperando, pues, es conocer el nombre de la chica que engalana el día de hoy la portada de Calibre 57, cuyo ejemplar tiene un costo de 5 pesitos. Y ella es precisamente la chica que engalana la portada de Calibre 57. Ella lleva por nombre Sandra. Muestra, pues, una lencería coqueta con un estampado tipo jaguar. Animal print, ese es el término correcto, dice. Si bueno, hay uno que no sabe esas cosas, pero bueno, las ve y ahí está en esta pose esta joven que hoy, pues, usted podrá ver la fotografía en tamaño gigante para que usted la pegue donde más quiera en la sección de Calibre 57, que es, le repito, la noticia de balazo. 7:39 y escuche usted lo que ocurrió en una unidad hospitalaria en la región carbonífera. Una mujer que acude porque se siente mal y al estar en las instalaciones se da cuenta que está embarazada y no lo sabía. Una madre de familia que dijo desconocer que estaba embarazada dio a luz en el baño del Hospital General Hugo Héctor Martínez en la comunidad de Palau, a donde acudió a consultar porque refería un dolor abdominal y al esperar la consulta sintió la necesidad de ir al sanitario donde dio a luz a un bebé de 3 kilos y finalmente fue atendida por los médicos del nosocomio. De los hechos que se registraron el pasado jueves, tomaron conocimiento elementos de la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público en este mineral, a quienes les notificaron de los hechos por parte de la Dirección Médica del Hospital, el doctor Yuri Niño. En relación al caso, trascendió que luego del parto, la mujer decidió salir de la unidad y abandonar el bebé, pues dijo que no lo quería y este fue tomado en custodia por la PRONIF. La abuela del bebé solicitó a las autoridades del hospital que le entregaran al niño, pero la PRONIF señaló que esto debe realizarse por otros procedimientos y no de esa forma. También en los exámenes que le practicaron a la mujer se detectó que era positiva a VIH, SIDA, además de sífilis, y había abandonado su tratamiento hace 2 años ahí en el hospital. Vaya caso el de esta joven mujer que dio a luz en el baño de ese hospital en Palau. Ya escuchamos, no quiere al bebé.
Ella padece VIH y sífilis y abandonó su tratamiento. Bueno, de esta información que se generó allá en Palau, nos vamos a Zaragoza, porque ese municipio registró un suicidio. Un hombre decidió quitarse la vida. Un hombre, el cual ya fue identificado como Rubén, se quitó la vida al colgarse en su domicilio. La víctima tenía su vivienda en la zona centro del municipio de Zaragoza y fue su esposa quien lo localizó cerca de las 4 horas cuando salió al baño en el exterior de la casa. El hombre fue encontrado colgado en el interior de un cuarto que está justo en la parte posterior de este predio. La Fiscalía del Estado, Delegación Norte 2, fue quien tomó conocimiento de este suicidio y verificaría mediante la necropsia de ley las causas exactas del fallecimiento de este hombre de 30 años de edad que decidió, pues, quitarse la vida en el municipio de Zaragoza. 7:31 y con esta información nos vamos a la siguiente pausa. Avanzamos con más noticias. República Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Tengo poco tiempo que me cambiaste gasolinera. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos, siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque, y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Estamos de regreso, 7:33. La temperatura se mantiene en 14 grados centígrados. Vamos con más información. Recientemente se llevó a cabo una reunión del Consejo Estatal de Seguridad en la que estuvieron presentes los 38 alcaldes y alcaldesas de Coahuila. En este sentido, la seguridad seguirá siendo prioridad, destacó la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo. Dijo que este tema representa la estabilidad para toda la región. Piedras Negras está atento al llamado del gobierno de Coahuila a continuar preservando la seguridad, no solamente de la ciudad, sino también con su contribución a la región, aseguró la presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Galindo. A su regreso de la capital del estado, tras participar en la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, destacó la importancia que el gobernador Miguel Ángel Riquelme le da a la seguridad, por lo que la administración municipal se une a ese esfuerzo. En ese sentido, dijo que una de las acciones que impulsará en esos 3 años es la capacitación constante de los elementos de la policía preventiva, en todos los rubros requeridos, buscando un desempeño más eficiente y apegado a derecho. Norma Treviño señaló que también la proximidad social, a través de los comités ciudadanos y otras acciones, permite tener un pulso más acertado de los problemas de seguridad que afectan a la población, así como la forma de resolverlos. En el Consejo Estatal de Seguridad Pública, sí. Bueno, pues fuimos convocados por el gobernador del estado. Sabemos que el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, pues aparte de estar preocupado, lógicamente está muy ocupado en la seguridad de todo Coahuila. Y pues, Piedras Negras también está atento a ese llamado. También a la no violencia, a las mujeres,
pues todo apegado a los derechos humanos. Entonces se firmó este convenio pues, con todos los municipios para estar más de cerca y más en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, que es dirigida por la licenciada Sonia Villarreal, y pues también con el fiscal, ¿no?, del estado. Al ser Piedras Negras un municipio grande en la región, también su participación es fundamental para la seguridad de toda la zona, ¿no? Así es, mira, o sea, tú dices la seguridad y todos tenemos que trabajar en ella, pero si vamos viendo como estos detalles, así una capacitación que viene de instancia de la mujer, de cuatro horas ahorita para los policías, pues con estas acciones va sumando todo un conjunto de acciones para la seguridad. Entonces, ¿cuál es la mayor ventaja de tener esto? Es la proximidad social, estar en comunicación con la gente de Piedras Negras, que nos den pues sus ideas, sus mortificaciones, sus problemas, para que nosotros pues estemos muy enterados y podamos trabajar en ello. Voz informativa, Armando López Capeticho. Faltan 26 minutos para las 8 de la mañana. A propósito del tema de seguridad, policías municipales recibieron capacitación para atender casos que estén relacionados con la violencia contra las mujeres. Siguiendo la política del gobernador Miguel Ángel Riquelme, en Piedras Negras no hay tolerancia a la violencia contra la mujer y así ha quedado de manifiesto desde el primer día de la administración, con acciones enfocadas en ese sentido. Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Norma Lucil Treviño Galindo, al encabezar este viernes el arranque de las jornadas de capacitación a los elementos de la policía preventiva en atención a casos de agresión a las mujeres. Indicó que se inicia con 30 oficiales, pero la meta es llegar a toda la corporación, además de la totalidad de los funcionarios de la administración, ya que las mujeres, así como los hombres, se merecen una vida libre de violencia. Desde el primero de enero, en que asumí la responsabilidad de presidir esta administración, hemos instruido a nuestros policías a que trabajen con mucha proximidad social y hemos implementado la policía de género, guardián mujer, para atender con mayor eficacia los reportes de violencia. Asimismo, la instancia municipal de la mujer se vincula con el personal de esta corporación para darle seguimiento a las víctimas. Como sabemos, los policías municipales son el primer contacto que tienen muchas mujeres que sufren maltrato. De ahí la relevancia de que sepan actuar para garantizarles un acceso rápido y efectivo de la justicia. El rol de la policía preventiva es relevante, ya que al ser el primer respondiente, tiene la posibilidad no solo de proteger de manera inmediata a las mujeres víctimas de violencia, sino también de actuar de manera empática y confiable. Así lo expresó Deyanira Nájera Muñoz, directora del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Frontera, quien encabeza dicha capacitación a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Sobre todo, le corresponde ser una protagonista clave en la promoción de una cultura de proximidad y de credibilidad de la ciudadanía hacia sus funciones. Y que las víctimas tengan esa certeza de confianza de que pueden solicitar su apoyo con plena certeza de que serán atendidas y auxiliadas por la policía. Por ello, la actuación policial en materia de violencia contra las mujeres debe ir encaminada a la inmediatez y a una actitud de empatía fundada en una formación policial que prioriza la sensibilidad y la comprensión de esa violencia que viven las mujeres. Aunque todos los reportes se atienden de forma inmediata, se le está dando prioridad a aquellos donde la mujer es víctima de un hecho violento, reconoció el comisario de la Policía Preventiva Municipal. Cruz Eliud Mercado Ramírez detalló que es importante que todos los oficiales sepan atender estos casos, así como una correcta redacción del informe policial homologado, para que el caso siga su curso. Mira, nosotros tratamos de acudir a todos los reportes que nos llegan, sea cualquier tipo de reporte. Le damos prioridad al reporte de violencia contra la mujer. Si la unidad de género está en otro evento, pues para eso estamos capacitando a todos los elementos, para que la unidad del sector pueda atender este tipo de reportes. Mencionaba la representante del instituto la importancia de la redacción del parte informativo o el
uniforme policial homologado para darle continuidad a los procesos en contra de algún violento, ¿no? Sí, así es. Mira, por eso estamos ahorita nosotros en la capacitación. Como lo comentaba nuestra alcaldesa, queremos capacitar al 100% de la corporación. ¿Para qué? Para no solo un grupo atienda este tipo de reportes, que toda la corporación sepa de qué se trata y cuál es el procedimiento a seguir en cuanto a algún reporte de violencia de género. Voz informativa, Armando López Capeticho. Retomamos el tema de los percances viales que se registran a diario, no solamente aquí en las calles de Piedra Negra, sino en carreteras de la región, como es el que ocurrió ayer por la noche en la carretera federal 57 a la altura de las oficinas de una empresa minera. Sí, la noche de este viernes se registró una fuerte volcadura sobre la carretera 57 a la altura de las oficinas de Micare, dejando como resultado cuantiosos daños materiales y los tripulantes del vehículo solamente con algunos golpes. Sí, aún y con lo aparatosa de esta imagen y de lo que resultó esta volcadura, los tripulantes solamente golpes y eso sí, el susto de su vida. Los hechos ocurrieron cuando Juan Antonio Bastida se dirigía junto con 5 personas más de Piedras Negras a Nava a bordo de su Suburban. Al subirse al cordón de la cinta asfáltica, perdió el control de la unidad provocando el fuerte accidente. Todos originarios de Piedras Negras sufrieron algunas lesiones por los que fueron trasladados por paramédicos a diferentes hospitales para su atención médica. Ninguno de ellos se reporta delicado de salud. Los participantes de esta volcadura fueron identificados como Romelia Elizabeth Costilla y Jesús Ramón Herrera Guillén. Ellos fueron llevados al centro de salud en el municipio de Nava, mientras que José Luis Hernández Costilla, Nelson Gael Gaitán Costilla y Ángel Alberto Gaitán Costilla hacia el hospital de Allende. En el lugar se esperaba el arribo de elementos de la Guardia Nacional División Caminos para que tomaran conocimiento de estos hechos, donde afortunadamente, repito, ninguno de los participantes de esta volcadura resultó lesionado de gravedad. Faltan 17 minutos para las 8 de la mañana y en información policíaca local se cumplieron en el último mes 23 órdenes de aprehensión por el delito de robo. Sobre esto nos habla el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez. Después de sostener reunión con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, se confirmó que el índice de robos va a la baja y en tan solo un mes se giraron 23 órdenes de arresto por este mismo motivo, de las cuales la mayoría ha sido cumplida. Pues es una reunión de análisis y de informativa a su vez, donde se checan cada una de los comportamientos delictivos en delitos de alto impacto. Pudimos darnos cuenta de que a partir de las detenciones que se han llevado a cabo por el delito de robo en la estrategia de seguridad, pues han bajado en el mes de febrero hasta 1.3 robos al día, cuando se tenía 1.8 aproximadamente. Entonces, vale la pena destacar que a partir de que se hizo el análisis respecto a los robos que se estaban cometiendo, sectorizando cada una de las colonias, pues se ha logrado concretizar hasta 23 órdenes de aprehensión, los cuales han salido los mandamientos judiciales, algunos ya complementadas, incluso con puesta a disposición efectiva. Voz informativa, Armando Valdés. Justo cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos, la temperatura en los 14 grados centígrados, hacemos una nueva pausa comercial, es breve, enseguida volvemos. En la región norte, hazlo por ti y hazlo por todos. El Omicron es de las variantes más contagiosas del COVID y puede dañar tus vías respiratorias. Por eso, sigue usando cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila los espacios cerrados, vacúnate y ponte el refuerzo. Sigue los decretos del Subcomité Técnico Regional Norte. Hazlo por ti y hazlo por todos. Estado de Coahuila.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos, González y Asociados. Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana, la mañana espléndida en 14 grados centígrados y avanzamos con más noticias también desde corte policiaca. La siguiente información y es que fueron enviados ante un juez penal estas personas que fueron sorprendidos cuando intentaban llevarse una unidad con grúa. Jorge N. y Carlos N., detenidos por robo en grado de tentativa de un vehículo en el sector Acoros, serán enviados ante un juez penal en el transcurso de las próximas horas. Estos sujetos que utilizaban la grúa para tratar de robarse un automóvil fueron denunciados y son investigados por otros robos más. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre los hechos. Bueno, el agente del Ministerio Público continúa integrando la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo en grado de tentativa. Esto en contra de dos personas que están en calidad de detenidos aún. El día de hoy el Ministerio Público tendrá que resolver la situación jurídica para efectos de una vez que se llegue ya de todos los datos para la debida integración de la carpeta de investigación, esclarecimiento de hecho y la participación de ellos, ponerlos a disposición del juez. Se han recabado, pues bueno, diversas entrevistas, así como pues la denuncia de parte, en este caso, de las víctimas. Voz informativa, Armando Valdés. Además de la nota policiaca, quienes fueron vinculados ya a 2 meses de prisión fueron este grupo de personas que fueron sorprendidos robando en un domicilio. Vidal, Daniel, Juan, Wendy y Guadalupe N. detenidos el pasado 8 de febrero al existir una orden de aprehensión por los delitos de robo calificado por cometerse por 3 o más personas a vivienda o cuartos destinados a habitación, fueron vinculados a 2 meses de prisión por parte de un juez penal al existir elementos suficientes en su contra. Estos fueron señalados como ser quienes cometieron un robo a domicilio en la colonia Hacienda La Laja. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer la información. Sí, el día de ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público formulara la imputación y expusiera los datos de prueba ante el órgano jurisdiccional. Se hubo por parte de ahí un dictado de auto de vinculación a proceso en contra de estas 5 personas por el delito de robo calificado por cometerse por 3 o más personas y además de la calificativa de haberse cometido en vivienda. En este contexto, pues a la gente del Ministerio Público, una vez que debidamente integró la carpeta de investigación con allegarse a estos datos de prueba, también se logró que se dictara prisión preventiva a estas 5 personas para efectos de llevar a cabo una investigación complementaria. Voz informativa, Armando Valdés. 11 minutos para las 8 de la mañana en Villa de Fuente, un grupo de migrantes invadieron una vivienda. Esto provocó una movilización de las autoridades. Un grupo de migrantes que huían de las autoridades se metieron a una vivienda para tomar travesía. En cuestión de segundos lograron desaparecer. Fue en el sector de Villa de Fuente donde una ama de casa reportó a las autoridades que alrededor de 50 migrantes se metieron a su casa para tomar travesía en una cuadra al huir aparentemente. Al revisar los domicilios cercanos, elementos estatales no lograron ubicar a las personas que alteraron el orden, por lo que se retiraron del lugar.
Vamos ahora con información de la ciudad de Eagle Pass. Una persona reportó que un supuesto amigo con una pistola en mano lo amenazó y le robó cierta cantidad de dinero. Un sujeto robó de manera violenta y a punta de pistola dinero a otro al que abordó mientras se hallaba en un domicilio de Lago Vista al sur del condado, y el hecho es ahora motivo de investigación por parte de los detectives del sheriff. El incidente fue reportado por el afectado la noche del jueves y aportó los datos personales del responsable, a quien dijo conocer plenamente. Traía sus bolsas y se lo dio, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos no estaba esa persona ahí, pero lo estamos buscando para hacer un arresto porque fue, porque se hizo un robo agravado, ¿verdad? Con un arma. Y es lo que estamos haciendo, investigando ese caso. ¿Ya le amenazó? Lo amenazó con la pistola, dijo, dame todo lo que traes. Y él se lo dio, ¿verdad? Y eso que se conocía, no sé si eran amigos o nomás sabía quién era. Okay. Ahora, ¿En dónde pasó eso? Eso pasó en Lago Vista, área Lago Vista, aquí en el condado. 8 de la noche más o menos. 8 de la noche, muy bien. Hay reporte, hay denuncia sobre eso, ¿verdad? Sí, hay un reporte, una denuncia, y vamos a tomar acción. Voz informativa, Eleazar Ibarra. 9 minutos para las 8. Más información de Eagle Pass tiene que ver con esta reacción que tomaron algunos reos de la prisión del condado de Maverick, y es que se molestaron debido a que hubo fallas en el sistema de internet y ante esto protestaron. Un grupo de al menos 16 reos que se encuentran en 2 celdas de la cárcel del condado de Maverick armaron un disturbio que movilizó a oficiales de seguridad y custodia molestos porque se les cortó la señal del internet. El intento de amotinamiento ocurrió la tarde-noche del jueves y fue razón para que la autoridad empleara medidas para poder controlarlos. Inclusive, fue necesario rociar ambos sitios con gas pimienta y someter a los prisioneros. Sobre esto declara el sheriff Thomas Merber. Se fue el internet, ¿verdad? De todo el condado de Maverick, que entiendo yo. Había 2 celdas aquí que tenemos aquí en la cárcel, que cada celda tiene como 8 personas. Uh-huh. Dos celdas pensaron que los reos, que le habíamos cortado el internet como para castigarlos, es que sí comenzaron a hacer un disturbo, ¿verdad? Comenzaron a cámaras que tenemos le tiraron con un papel del excusado mojado para que se tapara. Cuando taparon eso, los carceleros se dieron cuenta y fueron para allá. Y ya habían puesto colchones así en las puertas para que no entraran. Y, uh-huh. Pues sí lo sacamos, ¿verdad? Que tenemos el pepper spray, el spray ese que es como muy fuerte, como que pica el sol. Ya lo sacamos, los pusimos afuera y van a estar castigados, ¿verdad? Porque sí hicieron un daño, como quieran, hicieron un televisión, parece que le hicieron daño, pero ellos pensaron que lo estábamos castigando porque no había internet, pero fue que todo el condado se cayó. No, fueron 2 años. ¿Pueden tener celular ellos? Hay un programa establecido, ¿verdad? Sí, tenemos ahí teléfonos, ¿verdad? Pueden hacer llamadas a ellos, tienen televisión y tienen el sistema donde se pueden hablar con nuestros queridos, familias, como el video. Pero si se va así el servicio de internet, no tenemos control, ¿verdad? Voz informativa, Eleazar Ibarra. Molestos los reos del centro de detención Tom Bowles porque no había internet. ¿Pero qué provocó la falla de este servicio? Pues un incendio que se registró en un sector de el quemado. Esto pues dañó las fibras ópticas y el servicio estuvo suspendido por varias horas en una gran parte del sector del condado. Poco más del 60% de los usuarios de internet en el condado de Maverick se vio afectado en el servicio por al menos 10 horas derivado de un incendio que dañó cables de fibra óptica en un área del quemado, Texas. Por lo del incendio, informó el subjefe del departamento de bomberos, Rudy Cardona, mientras que por la red de internet lo hizo un trabajador de la compañía afectada. De acuerdo con lo que informaron, el fuego, que se originó en un zacatal, alcanzó los cables también de energía eléctrica, además de las líneas antes mencionadas, alrededor de las 5:30 de la tarde del jueves. Cardona dijo que la compañía de luz fue llamada al lugar para que hiciera las reparaciones correspondientes, al igual que una cuadrilla del sistema de televisión y cable. Alrededor de las 3 de la mañana fue cuando el servicio pudo restablecerse de manera regular, dijeron las fuentes informativas. Voz informativa, Eleazar Ibarra. Y cuando faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, la temperatura se mantiene en 14 grados centígrados. Hasta aquí llegamos con la información policíaca que nos patrocina Calibre 57, que es la noticia de balazo. Recuerde que ya puede adquirir su ejemplar, 5 pesitos solamente
es el costo de esta la sección que le proporciona la información policíaca a detalle y otros temas más ya en las tiendas de conveniencia y en su voceador de confianza lo puede adquirir. ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum, fum, fum! La noticia tal como es, tú te vas a sorprender al derecho y al revés. Calibre 57, ¿ves? 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 Es lo que pasa en tu ciudad, es la pura realidad. Todo lo sabrás. Es tu diario, Calibre 57, la noticia de balazo. ¿Ves? ¡Fum, fum, fum, fum! Calibre 57, la noticia de balazo. ¡Fum! Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana, en donde comenzó la regularización de vehículos de procedencia extranjera, también conocidos como chuecos o chocolate, fue en Ciudad Acuña y comenzaron con 20 unidades. Por estos, por cada uno, pagaron los propietarios la cantidad de 9,000 pesos en promedio. El promedio del proceso de regularización de autos chuecos comenzó en Ciudad Acuña luego de que la aduana iniciara la modulación de vehículos, así como la verificación. Esto ocurrió a partir de la mañana del viernes y una de las personas beneficiarias fue Carolina Ávila Arroyo, que acudió a la plataforma con su unidad y ahí comenzó el proceso. Aunque los oficiales de aduana no pueden dar declaraciones, trascendió que han sido regularizados al momento 20 vehículos, el proceso es lento y se mantiene la llegada de unidades. Están en proceso 3 autos irregulares, afirman que es mucho menor el gasto, 3 vehículos permanecían en el proceso la mañana de este viernes. Carolina Ávila regularizó un Nissan Sentra modelo 2009 por el que pagó la cantidad de 9,000 pesos aproximadamente y el trámite lo comenzó este mismo viernes. 9,000 pesos es lo que dice esta información, Siboney, de estos primeros ya trámites de regularización o importación de unidades chocolate aquí en la frontera, ¿no? Y es interesante que a la par de que comenzó esto en Ciudad Acuña, se instaló un módulo por parte de recaudación de rentas que facilitará el trámite del plaqueo para las personas que concluyan el trámite de la regularización de su vehículo de manera exitosa. Hay expectativas de cuándo será en Piedras Negras, por ahí platicábamos justamente este viernes con el recaudador de rentas en la ciudad, con el licenciado Héctor Miguel García Figueroa, y comentaba que todavía no están definidas las fechas para que comience aquí en Piedras Negras y se contemple la instalación de un módulo por parte de recaudación. Están analizando por parte de la Asociación de Agentes Aduanales algunos puntos para saber en dónde sería el lugar más idóneo e instalar este módulo que facilite en su momento, cuando se autorice en Piedras Negras, la regularización de unidades de autos de procedencia extranjera. A mí lo que me llama la atención, Siboney y amigos, es el costo que manejan, 9,000 pesos. Aquí en Piedras Negras, si bien habíamos escuchado declaraciones de agentes aduanales, se negaban a dar un precio, pero finalmente ya la aduana de Acuña o los agentes aduanales de Acuña pues marcaron la pauta, 9,000 pesos, y muchas personas que quieren este beneficio pues van a estar obviamente con esta cantidad en la cabeza de 9,000 pesos y pues hasta cierto punto resulta accesible todavía, porque recordar que antes de este decreto importar legalmente una unidad rondaba entre los 15,000 y 20,000 pesos. O un poco más. ¿Sí? Y bueno, hay otro antecedente, más días atrás se había aprobado o autorizado la primera regularización en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Allá se manejaba la cantidad entre 7,000 y 8,000 pesos y esto es lo que ha generado expectativa aquí, considerando que una parte de estos recursos son derechos federales, que son poco menos de 3,000 pesos. Y además estarán los el cargo que representa los servicios por parte de los agentes aduanales. Sin duda pendientes para conocer cuándo arranca aquí en Piedras Negras. Son las 7:59, 14 grados marca el termómetro como temperatura. Vamos a nuestra siguiente pausa. Enseguida regresamos. Armonía. Invertir nuestra energía en aceptar a los demás y no en rechazarlos.
Cuando reprobamos a alguien y solo vemos sus defectos, nos volvemos injustos porque no somos capaces de verle lo positivo. Haga lo que haga, lo descalificaremos. Invirtamos nuestra energía en aceptar y acoger a las personas. Comencemos aceptando nuestra imperfección y reconociendo nuestros límites. Esto nos ayudará a ser comprensivos. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Presidencia Municipal de Piedras Negras. ¿Sabes que las y los mexicanos que residen en el extranjero podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato? Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, diles que participen. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse. Recuérdales que para que su opinión cuente, deben tener su INE vigente. Y es muy importante, deben registrarse en la página votoextranjero.mx o en INETEL. La participación únicamente es electrónica para las y los mexicanos que viven en el extranjero. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, todas las opiniones cuentan. Participa y celebremos nuestra democracia. Fentanilo. Cristal. Heroína. Cocaína. Piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Rinde la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Piedras Negras, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Telozócalo Matutino. Y si es que apenas acabas de levantar, bienvenido seas. Veamos las condiciones del tiempo. El día de hoy tendremos un día con una máxima de 14 grados, parcialmente soleado. Recuerden que tenemos 20% de probabilidad de lluvia hasta las 9 de la mañana. Ráfagas de viento que pueden ir de 25 a 40 kilómetros del norte, mientras que por la noche la mínima será de 1 grado bajo cero. Justo en estos momentos nos encontramos a 50% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 19 kilómetros por hora del norte y la temperatura actual en los 14 grados centígrados. Para mañana domingo, soleado totalmente, máxima de 18 grados, mínima de 2 grados. Lunes, inicio de semana y día de San Valentín, máxima de 21 grados, mínima de 6 grados, estará totalmente cálido. Si tu plan es al aire libre, no habrá ningún problema. Martes, quincena, máxima de 24, mínima de 12 grados, soleado también. Al igual que el miércoles, mitad de semana, máxima de 27, mínima de 11 grados. Y disminuye la temperatura un poco para el jueves, máxima de 23 y mínima de 4 grados centígrados. Te invito a que siempre cheques la página de Facebook Super Channel 12 y está fijada la publicación para que tú la puedas consultar 24/7. Mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí en Telozócalo Matutino. Rinde la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Vamos rápidamente a conocer la actividad de los puentes internacionales. Cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos, la temperatura en los 14 grados centígrados. Está nublada la mañana de este sábado y vemos cómo sopla ya fuerte el viento con dirección del norte. Y en el tema de la fila,
pues simplemente decirles que no hay carga vehicular para cruzar a la ciudad de Eagle Pass a esta hora de la mañana en el puente internacional número 1, gracias a las imágenes de nuestras cámaras exclusivas. Vamos ahora con el puente internacional número 2, que también le puedo adelantar que son muy, pero muy pocos los vehículos que buscan cruzar del lado americano en esta mañana. Vemos las unidades, estos camiones que están con el tema de la vacunación transnacional que ya arrancó, y también abajo del puente vemos algo de actividad. Enseguida le estaremos comentando acerca de ello, pero resumidas cuentas, no hay fila para cruzar a esta hora de la mañana a la ciudad de Eagle Pass. Y en este día les comentamos cómo se adquiere la divisa estadounidense. A la compra en 19 pesos con 50 centavos y a la venta en 20 pesos con 20 centavos. Hoy es sábado 12 de febrero del año 2022. El Santoral nos dice que debemos de felicitar a quienes lleven por nombre Benito, Gaudencio y Eulalia. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres. De igual manera felicitamos y le deseamos que la pasen de lo mejor a quienes cumplen años o celebran fecha especial. También les tenemos los resultados de la Lotería Nacional. El primer premio corresponde al billete con la numeración 24,235, 24,235, con una bolsa de 8 millones de pesos. Se vendió en Monterrey, Nuevo León. Y el segundo premio corresponde al billete 51,026, 51,026. El premio es de 720,000 pesos, números de reintegro 5 y 6. 8 de la mañana con 7 minutos, 14 grados en la temperatura. Vamos rápidamente a la información. Esta se genera de último minuto. Veíamos en las imágenes del puente internacional número 2, en la parte de abajo de esta instalación, movimiento de elementos de bomberos, de patrullas, de ambulancias. Y esto se debe a que el Departamento de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras estaban con rumbo al Paseo del Río, ya que ahí se reportaba migrantes ahogándose al llegar a este cruce del río Bravo. Elementos de la patrulla fronteriza ya habían hecho incluso algunas labores de rescate y de reanimación a una mujer que aparentemente pues estaba ahogando, y con el tema del agua congelante pues obviamente tuvo consecuencias para la salud de esta mujer, que, como le repito, elementos de la patrulla fronteriza la atendieron y la reanimaron. Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras están supervisando estas acciones que, le repito, se están llevando a cabo en estos momentos en el río Bravo, a la altura del puente internacional número 2, donde migrantes se reportaba estaban ahogándose. Una mujer requirió incluso de la reanimación. 8 de la mañana con 8 minutos. Este sábado habrá exámenes gratuitos de la vista, será en el DIF municipal. Gracias al apoyo de la Oftalmológica Asociación Civil de Monterrey, este sábado, en las instalaciones del DIF Piedras Negras, se estará realizando una jornada de exámenes de la vista gratis, informó Marcelo Orozco, enlace de dicha agrupación. Añadió que aquellos a los que se les detecte algún tipo de padecimiento que requiera cirugía, se les estará ofreciendo la operación a bajo costo, mientras que el traslado y hospedaje será gratuito, por lo que invitó a toda la ciudadanía a asistir. Es un grupo de médicos certificados que han hecho operaciones ya anteriormente y la gente está muy contenta con ellos. Hemos recibido muchas recomendaciones y por eso estamos viniendo aquí. Hay personas que no saben que tienen un problema en los ojos y pues andan así con problemas, y esto es una oportunidad para que puedan venir el día de mañana. Es totalmente gratuito el examen, se les cobra absolutamente nada, solamente que si ya necesita una cirugía, pues ellos mismos van a hacer algo especial, es un precio especial que tienen. Sí, les quiero comentar que tienen excelente servicio, porque alguien que tenga el problema, vienen por ellos aquí a Piedras Negras, en una camioneta especial, los llevan directamente a las instalaciones ahí en Monterrey. Ellos tienen ahí camas con tipo hotel y los operan, y después de que ya los operaron, los regresan aquí a Piedras Negras. Por su parte, el presidente del DIF Piedras Negras, Franco González Treviño, detalló que serán 6 los especialistas que estarán atendiendo a los asistentes en un horario de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Exhortó a la población, sin importar la edad,
a aprovechar esta jornada gratuita, que forma parte de los esfuerzos por llevar servicios de salud de calidad y accesibles a la gente, sobre todo a los que menos tienen. Queremos anunciarles que vienen unos oftalmólogos de la ciudad de Monterrey a hacer pues, diagnósticos oftalmológicos y van a ser aquí en las instalaciones del DIF. Queremos convocar a toda la ciudadanía que presente algún signo de malestar en el ojo, pues que se venga a checar. Aquí van a haber 6 oftalmólogos que van a estar atentos y van a estar a partir de las 10 de la mañana del día de mañana, sábado. Entonces van a estar ellos pues haciendo estos diagnósticos. Con la necesidad del tema de salud que tenemos aquí en Piedras Negras y en prácticamente en todo el mundo, pues nos tenemos que dar la tarea de cuidarnos y de estar saludables. Esto es una tarea de todos y la salud es una prioridad para nosotros. Podemos tener todo, pero si no tenemos salud, no podemos estar cómodamente. Voz informativa, Armando López Capeticho. En otros temas, gracias a estas campañas de descacharrización que se realizan sábado con sábado, hasta el momento se han podido recolectar más de 34 toneladas de basura, de cacharros, de desechos. Esta campaña se estará presentando el día de hoy en la colonia Ramón Bravo. Como parte de las acciones para prevenir y atacar los basureros clandestinos, este sábado se llevará el programa de descacharización a la colonia Ramón Bravo, siendo el punto donde se instalará la tolva en la calle Rodríguez, entre Castaños y Sacramento. De acuerdo a Juan Olvera Velázquez, director de Imagen Urbana y Ecología, empezará a las 8 de la mañana y se invita a los vecinos de ese y sectores aledaños a depositar los objetos en desuso que no se lleve el camión recolector. Destacó la gran respuesta que se ha tenido hasta el momento en dicha campaña, ya que se han logrado recolectar un total de 34.15 toneladas de cacharros diversos, así como también 476 llantas en desuso que ya no están en las calles. Juan Olvera aseguró que por ello, la instrucción es continuar implementando esta y otras acciones más que permitan no solo mantener una buena imagen de la ciudad, sino generar una cultura ecológica entre toda la ciudadanía. Sí, así es. Mira, como te comento, es el objetivo principal es eso, erradicar los basureros clandestinos, acercarnos a las colonias más populares, en donde a la par nos las piden para poder deshacerse de esos cacharros que se encuentran en sus patios y que han ido almacenando y que el servicio de limpieza, recolección de limpieza de basura, no se los lleva. Entonces este programa pues va enfocado a eso, a que no generar un foco de infección en los patios de los vecinos para poder tener un ambiente más sano. ¿Qué respuesta es la que se ha tenido hasta el momento, Juan? Muy bien, fíjate que muy buena respuesta. Acompañamos ahí, ya como saben, Green Tech Osos nos apoya con los recorridos para apoyar a aquellas personas que no pueden llevar estos cacharros, que no los pueden cargar, porque hablamos de sofás, de refres, de lavadoras, de muebles viejos, grandes e inclusive pesados, que hay gente de la tercera edad o mujeres, madres solteras que no pueden. Entonces, pues bueno, llegan y piden el apoyo y vamos y los ayudamos. Hay muy buena respuesta. Vemos desde niños que nos están llevando una llanta, niños que ven las tolvas y se acercan y a lo mejor no es de su casa, pero está en el patio de un lado, en el terreno de un lado baldío, y nos lo llevan. Ha habido muy buena respuesta. Fíjate que hasta la fecha van 34.15 toneladas de cacharros. Es muy, muy buen número. Y 476 llantas, que también es un objetivo de no ver tanta llanta ya en nuestra ciudad. Voz informativa, Armando López Capeticho. 8 de la mañana con 14 minutos, temperatura 14 grados centígrados, 56 grados Fahrenheit. Con esto nos vamos a la pausa y avanzamos con más. Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Suma de la una y no contesta dónde estará. She's my mom, good whiskey. She gon' bust it right here 'cause it's best.
todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte XAFM 107.1. Nada más rendimiento, la verdad. ¿Está completo? Siento completo. ¿Cuánto tiempo tienen cargando el Pemex? Pues casi todo, desde que traigo carro, como unos 15 años. ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí. ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí, pues rinde más y es mejor calidad. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. República Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 17 minutos, la temperatura en los 14 grados centígrados. Continuamos con más información. El día de ayer, en el marco de la Jornada Mundial de El Enfermo, se estuvo realizando una misa en el Hospital Salvador Chavarría. En el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, la diócesis de Piedras Negras desplegó este viernes sacerdotes y ministros en varios hospitales con la finalidad de realizar celebraciones eucarísticas para pedir por las personas enfermas y por todos aquellos que colaboran para que recuperen la salud. El padre Héctor Daniel Rosales, quien ofició misa en el Hospital Salvador Chavarría, indicó que estas jornadas, instituidas desde hace 30 años, son con la finalidad de concientizar a quienes pertenecen a las instituciones de salud y a la ciudadanía en general de unirse en oración por los enfermos y por aquellos que cuidan de ellos. El sacerdote señaló que este año el lema de las Jornadas Mundiales por el Enfermo fue «Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso», lo que significa tener un corazón lleno de amor que ayude a quienes están sufriendo por una enfermedad. Indicó que actualmente, debido a la pandemia por el COVID, vivimos como humanidad un reto muy fuerte, aunque dejó en claro que esta pandemia no es una catástrofe ni tampoco una tragedia. Desde hace 30 años el Papa Juan Pablo II instituye esta jornada y es principalmente unirnos en oración para concientizar tanto instituciones públicas de salud, instituciones de salud y quienes somos seguidores del camino del Señor, unirnos en oración por los mismos enfermos, pero también por aquellos que cuidan de ellos, desde la persona que ayuda, colabora en la limpieza, hasta quien lo asiste como médico. Y es la frase que cita bíblica que el Papa Francisco nos ha propuesto para meditar y vivir, es sean misericordiosos como el Padre, es decir, tener un corazón lleno de amor, que cuida, que toca la carne sufriente, para dar misericordia y alegría a quien sufre. Hoy en día se hace todavía más importante esta labor, considerando la pandemia. Así es, estamos en un tiempo en el que como humanidad se nos presenta un reto a tener la mirada de Dios, una mirada de esperanza, de ver que no es una catástrofe, que no es una tragedia. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. 8 de la mañana con 19 minutos y en la Escuela de Ciencias de la Salud, muy cerca del Hospital Salvador Chavarría, se llevó a cabo la imposición de batas para estudiantes de la especialidad de nutrición. Directivos de la Escuela de Ciencias de la Salud realizaron la imposición de batas a los estudiantes de la especialidad de nutrición, considerado un ritual que trata de ubicarlos a una realidad que estamos viviendo. El doctor Guillermo José Tuirán, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, dijo que anteriormente se hizo entrega de batas a los estudiantes de psicología y ahora corresponde a los alumnos de nutrición, con el compromiso de que lleguen a un feliz término en su carrera. Felicitó a los padres de familia que están
están apoyando en esta formación a sus hijos. La bata que se les está imponiendo es una prenda distintiva que representa un respeto, seriedad y confianza en la conformación de un diagnóstico. La bata es una prenda distintiva. Ella representa un respeto y seriedad, dando de esta forma la cercanía y sensación de respeto y además de confianza en la intimidad de una conformación de un diagnóstico o de una estructura que queremos cambiar. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando ven la imposición de batas en la escuela de psicología, escuela hermana de aquí, que ellos en su... se hace la ceremonia, pero a la hora de estar con el paciente, lo ideal es que se quiten la bata para que el paciente sienta más acceso, sienta más en familia. Con nosotros es diferente con nutrición. ¿Por qué? Porque la bata también representa un símbolo de respeto y admiración ante una persona que tiene unos conocimientos de salud que nos van a hacer una ayuda para nuestro cuerpo. Voz informativa, Hilda Aguilar. En más información, se expondrán algunas organizaciones no gubernamentales ante las Naciones Unidas. Van a exponer su forma en la que vienen trabajando. La asociación Mi Pasión es Ayudar, respaldada por 4 organismos no gubernamentales e internacionales que realizan una serie de donativos a las escuelas e instituciones médicas de la región norte, fueron seleccionadas por el comité que emitió una convocatoria para exponer este tipo de trabajo ante la ONU, ya que representa muchos beneficios a miles de familias marginadas. Brenda Martínez, directora de la asociación Mi Pasión es Ayudar, dijo que es una oportunidad muy grande para dar a conocer el trabajo que se hace en beneficio de los más necesitados, pero también de crear lazos de colaboración con más organismos internacionales. Los temas que se expondrán ante la ONU es la inclusión y labor social, no solo dirigida a personas con discapacidad, sino también para los adultos mayores, niños con cáncer, entre otros. Se abrió la convocatoria en el mes de noviembre-diciembre, donde nos registramos y allí, el día de ayer nos notificaron que fue aceptada nuestra aplicación, y es una oportunidad que vemos muy grande para crear esos, seguir creando lazos de colaboración con organismos internacionales, con el único objetivo de tener más esas relaciones para traer más beneficios a la comunidad, no nada más de Acuña, sino en otros municipios. Y no nada más el crear una relación de colaboración para cuestiones de donación, sino se pueden crear lazos con organismos donde ellos se dedican también a la capacitación en diferentes áreas. Nosotros, la convocatoria traía diferentes rubros y donde expusimos nuestro trabajo y aplicamos fue en el área de inclusión, en el área de labor social, y es donde vamos a participar. Hemos trabajado ya por muchos años aquí en nuestro municipio para concientizar y poder crear una sociedad inclusiva, y vemos que es una oportunidad muy grande porque no lo sabemos todo. Es importante conocer y aprender de otras organizaciones el cómo podemos promover la inclusión, no nada más de palabra, no nada más concientizando a través de redes, sino a través de acciones. Voz informativa, Hilda Aguilar. 8:24 a.m. A continuación, la opinión de Tadeo Vargas, abogado laboral. Él habla sobre estas peticiones en el incremento salarial de algunas empresas. Escuche. Todas las peticiones de incrementos salariales que se están llevando a cabo en los diferentes sindicatos se hacen en base al índice inflacionario que tenemos actualmente, reconoció el abogado laboral Tadeo Vargas. Dijo que al tratarse de un tema económico, se toma en cuenta que el empleado nunca debe ganar menos del salario mínimo, por lo que partiendo de ahí se pueden hacer algunas gestiones para buscar mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Señaló que también se debe tomar en cuenta si la empresa o negocio tiene la solvencia económica para poder hacer frente a tener que aumentar sus sueldos,
sobre todo si no paga menos del mínimo. No debemos de olvidar que aun y cuando el derecho del trabajo y el trabajo es un tema social, debemos tener como punto de referencia el tema económico, que es lo que prevalece en todo tipo de negociación en materia laboral. En este caso en específico, pues los sindicatos cada año negocian su tabulador salarial. Lo importante, lo relevante es uno, que nunca debe ser menos del mínimo el pago que recibe el trabajador. Usualmente en el tema sindical, los trabajadores traen una prestación superior a lo que es el salario mínimo. Y el tema es qué voy a negociar yo o cuánto negocia mi sindicato de incremento para nosotros como trabajadores. Y aquí el punto de referencia que a través de los años se ha tomado como práctica es precisamente la inflación. El índice de precios al consumidor del año anterior, inmediato anterior, es el punto de referencia para poder negociar ese aumento superior a lo que ya está decretado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y tomar en cuenta que si precisamente este año, por ejemplo, la CONASAMI aumentó un 9% en el salario, pues no quiere decir que va a ser un 9 más un 4, un 5.5, que sea la inflación de ese año. Sino si yo ya tengo ganado el salario mínimo, pues será un incremento tomando en consideración solamente la otra parte, ¿no? Y obviamente también algo importante que nos comentabas es que falta ver si la empresa, ¿no?, el negocio está en posibilidades económicas de cumplirlo. Sí, claro, hay que tener muy en cuenta, como lo mencionaba al inicio, que este es un tema económico. Si no hay oferta y no hay demanda, pues no hay empleo, ¿no? Nadie damos trabajo a alguien por ser buenas gentes, lo damos porque es una necesidad económica. Entonces las negociaciones dependerán mucho, pero mucho, del presupuesto y de la situación económica que impere en el establecimiento, negocio o empresa en ese momento. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Estamos todavía en el tema del pago de algunos impuestos. Uno de ellos es el de los derechos vehiculares. En este sentido han tenido muy buena respuesta y aceptación los módulos que se han instalado en centros comerciales y en la presidencia municipal para cumplir con el pago. El recaudador de rentas local, Héctor Miguel García Figueroa, señaló que los módulos que la dependencia instaló para el pago de los derechos vehiculares siguen teniendo buena afluencia de contribuyentes que buscan estar al corriente y tener sus nuevas placas. Indicó que desde el pasado 3 de enero que iniciaron a operar en dos centros comerciales de la localidad y uno más en el lobby de la presidencia, siguen registrando buena asistencia y el porcentaje de cumplimiento sigue incrementándose. El funcionario dijo que la ventaja que ofrecen estos módulos es la atención en un horario más extendido que en la oficina central, ya que operan de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien, han jalado muy bien esos módulos desde que se iniciaron a partir del día 3 de enero del presente año. Han estado funcionando muy bien los módulos de Villas del Carmen, Mirador y Gutiérrez Plaza. Posteriormente, ustedes saben, abrimos el módulo de la presidencia municipal y creo que ha estado funcionando muy bien. Creo que la gente que se acerca a hacer algún trámite en la propia presidencia, bueno, aprovechan que está el módulo, aprovechan que el horario es extendido y diferente al de la oficina central de aquí de Piedras Negras. Y bueno, esperemos que la gente lo siga aprovechando, que sepa que tenemos ahí un módulo trabajando de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 8 de la mañana con 28 minutos y comenzó la entrega de invitaciones a ciudadanos para que participen como funcionarios en el próximo proceso de revocación de mandato. Será el 10 de abril. Supervisores y capacitadores electorales contratados por la 01 Junta Distrital están acudiendo a los domicilios de los ciudadanos nacidos en el mes de mayo para invitarlos a que participen como funcionarios de casilla en el proceso para la revocación de mandato, informó la maestra Natalí Mendoza Zamudio. La presidenta del mencionado órgano electoral, con cabecera en Piedras Negras, indicó que para dicho proceso, que se realizará el domingo 10 de abril, se requerirán 5 funcionarios en cada una de las 200 casillas que se instalarán en el primer distrito. La maestra Mendoza Zamudio explicó que debido a factores presupuestales, se recibieron indicaciones en el sentido de instalar las 200 mesas receptoras de votos en este distrito, cifra sumamente inferior a las 560 que en promedio se requieren para los procesos electorales.
La titular de la 01 Junta Distrital informó que los ciudadanos que serán funcionarios de casilla son los nacidos en mayo, puesto que así se determinó en el sorteo recientemente realizado. Llevamos a cabo el sorteo en sesión de junta el pasado 7 de febrero, y ahí estamos visitando a la ciudadanía que haya nacido en el mes de mayo. Ellos son pues los sorteados para participar, extenderles, ¿verdad?, esta invitación, que le abran la puerta al capacitador, capacitadora, escuchen el mensaje y sean partícipes de este proceso novedoso, innovador, que por primera vez se está llevando a cabo en nuestro país. ¿Cuántos se requerirán? Pues son 5 funcionarios por mesa de casilla. Obviamente, a razón de la reducción presupuestal, se está contemplando la instalación de un total de 200 casillas. En los procesos electorales solemos instalar, en este caso serían 568. Bueno, ahorita por la cuestión de presupuesto va a ser un esquema similar a lo que se hizo con la consulta popular. Entonces son 200. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. 8 de la mañana con 31 minutos, temperatura en 13 grados centígrados ya. Es tiempo de hacer nuestra siguiente pausa, enseguida volvemos. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, la verdad sí son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares, conocidos. Rendía un poquito más la gasolina, todo bien, cargan los litros que es. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Asistente COVID Coahuila, tu celular te ayuda a protegerte del COVID-19. Con esta tecnología, tu teléfono te notificará si tuviste contacto con alguien contagiado. Así podrás tomar tus precauciones. Escanea el código QR, sigue las instrucciones y, lo más importante, activa las notificaciones de exposición en tu iPhone o Android. Tus datos son anónimos y confidenciales. Estado de Coahuila. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones: el Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico; Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202, o llámanos al 78 316 44. Comex es todo lo que necesitas.
8 de la mañana con 34 minutos, la temperatura es de 13 grados centígrados. Al momento de llegar, ha llegado el momento de presentarle la información deportiva y por supuesto el evento que acapara todas las miradas, todos los reflectores, es lo que va a ocurrir el día de mañana en la ciudad de Los Ángeles. Me refiero al Super Domingo, el Super Bowl, que se va a jugar en esa ciudad entre el equipo de casa, los Carneros y los Bengalíes de Cincinnati. El día de hoy, periódico Zócalo, como suele suceder, maneja un suplemento especial para que usted, como yo, si no le entiende del todo al deporte del emparrillado, pueda entender poco más y sentarse a gusto el día de mañana para ver este evento deportivo. Usted lo puede adquirir en su ejemplar del día de hoy de periódico Zócalo y pues no solamente acapara la portada de la sección de deportes, sino que se extiende al interior. Pero le voy a dar a conocer unos datos interesantes de lo que se significa este juego allá en los Estados Unidos y para todo el mundo, porque es un evento a nivel mundial. Ya sabemos lo que cuesta un comercial, lo que cuesta un boleto para poder ingresar a este juego que se convierte a mitad de tiempo en un espectáculo. Yo en este sentido me froto las manos para ver el show del medio tiempo. Un poquito más adelante le diré quiénes van a estar. Por lo pronto, déjeme decirle que pues la franquicia de los Carneros de Los Ángeles tiene un valor de 4.8 millones de dólares y la de los Bengalíes de Cincinnati 2.27. La franquicia de Los Ángeles se ubica en el cuarto lugar de los 32 equipos, mientras que la de los Bengalíes en el número 31 de 32, es decir, pues está un poquito rezagada la franquicia de los Bengalíes de Cincinnati. El récord en la temporada regular fue 12 ganados y 12 perdidos para el equipo de Los Ángeles, mientras que los Bengalíes fueron 10 y 7. El equipo de los Carneros 3 veces ha enfrentado Stanford a Cincinnati en su carrera. La última fue hace 5 años. Cincinnati mantiene por su parte la marca de 2-0 en el Super Bowl, ambas derrotas ante San Francisco. En caso de perder, sería su tercer descalabro en este evento. El récord de Los Ángeles es de 3-1 en sus últimas participaciones en Super Bowl. Y en el tema de las apuestas, el Money Line le da un más 160 a los Bengalíes de Cincinnati. Y ya en el interior, pues obviamente se viene pues toda otra gama de datos de este juego. El hombre ideal en Cincinnati es el tema de los entrenadores en jefe de estas dos franquicias. Y pues bueno, le voy a dar a conocer otros detalles. 300 millones de dólares ingresarán por el tema de boletos a la taquilla. 300 millones de dólares. 6.5 millones de dólares es el precio estimado de un comercial de televisión con duración de 30 segundos. Sí, es lo que cuesta un comercial en el entretiempo o lo que dura el juego del Super Bowl. Pues vaya, ¿no? 6.5 millones de dólares. 88 dólares el gasto promedio en comida y alcohol por aficionado. Y quedaron cortos con esta cifra, 88 dólares. No es nada. Y el 7% de los estadounidenses compraría, escuche usted este dato, un nuevo aparato televisor de estas pantallas planas 4K para ver el partido. El estadio tiene una capacidad de 70,250 espectadores. Se encuentra en Inglewood, California. Es de césped artificial y su inauguración se dio apenas el pasado 13 de septiembre del 2020. Tuvo un costo de 4.900 millones de dólares construirlo. Si bien el estadio estaba repleto de tecnología, el elemento característico es la pantalla 4K Infinity de 6.500 metros cuadrados de la marca Samsung. Cierto, todos los estadios ahora tienen pantallas grandes, pero esta está a otro nivel. Pues ya mucha gente esperando este momento. Y en el tema del espectáculo de medio tiempo,
Pues en las últimas ediciones del Super Bowl habían estado artistas que hasta en esos momentos eran pues los que marcaban la tendencia en la música, pero como es un Super Bowl en Los Ángeles, California, viene el estilo de la vieja escuela del rap. Por mencionarle quiénes van a estar en el show de medio tiempo, va a estar Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar también. Y se habla, se rumora de que como invitado de esos que se llevan pues de colados al espectáculo para participar, podría estar 50 Cent. No lo sabemos, vamos a esperar el medio tiempo. Y así es que están pues puestos todos los ingredientes para que el día de mañana sea un super domingo. Por supuesto, usted que es aficionado al fútbol americano habrá de tener a su favorito. Aquí entre nuestros compañeros de Super Channel 12 hay conocedores del tema, y si bien sus equipos no están en este Super Bowl, se han declinado por dar a conocer algún favorito. Algunos van con los Carneros de Los Ángeles, otros más con los Bengalíes de Cincinnati. La verdad es que va a ser un juego muy atractivo. Los dos quieren ganar, los dos quieren llevarse ese trofeo y por supuesto levantarlo y tenerlo en sus vitrinas. Y pues ya obviamente en otra información deportiva, también decirle que como resultados de la jornada número 5 de la Liga MX, el día de ayer Mazatlán derrotó 2-0 a los Cholos de Tijuana en el estadio Kraken, y el Puebla recibió al Atlas y se llevaron división de puntos. El empate fue a un gol. Y el día de hoy están pronosticados, bueno, marcados 3 juegos de esta misma jornada. El San Luis a las 5 de la tarde recibe al Toluca. Las Chivas Rayadas del Guadalajara en el estadio Akron le hacen los honores a los Tigres de la U de Nuevo León. A las 19 horas, Cruz Azul frente a Necaxa, que estrena técnico. Y a las 9 horas, allá en Torreón, Coahuila, en el TCM, Santos recibe a las Águilas del América. Esta es parte de la actividad de la Liga MX respecto a la jornada número 5. Y en el tema de las Olimpiadas, después de estar orgullosos por la actuación de Donovan Carrillo en el tema del patinaje artístico, en esa misma disciplina se confirmó el caso positivo, el primer caso positivo de dopaje en Beijing. Se trata de la patinadora Camila Valieva. Sí, así como se expresa en esta fotografía, la cara pues de asombro, de tristeza, mezclado los sentimientos, porque esta atleta pues dio positivo al tema del dopaje allá en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Beijing. Y hablando ya de la información local, pues desafortunadamente el ámbito deportivo aquí en Piedras Negras está de luto. Murió el exfutbolista y promotor deportivo Chuy Rodríguez. El conocido promotor deportivo y exfutbolista lagunero, pero nigropetense por adopción, Jesús Ángel Rodríguez Chavarría, falleció ayer por la mañana a las 9 horas por causas naturales, luego de estar internado en un hospital de la localidad, por lo que obviamente el balompié y el deporte en general de esta frontera se encuentran de luto por tan lamentable pérdida. Cabe recordar que Chuy, como se le conocía cariñosamente a Jesús Ángel Rodríguez Chavarría, fue el menor de la dinastía de los hermanos Rodríguez, mejor conocidos como los Tapiceros, obviamente por su profesión. De muy joven llegó a practicar el fútbol soccer en nuestra frontera, consolidándose como un gran jugador con un buen disparo y colocación en las porterías rivales. Además, fue uno de los mejores árbitros de la localidad. También se le recuerda como promotor de ligas de futbolito infantil y juvenil, y fue el creador de la liga de voleibol para madres de familia en las canchas de la colonia Guillén, que es donde residía, por lo que sin duda deja una huella imborrable en los vecinos y deportistas de dicho sector, y como buen torreonense siempre demostró su apoyo al equipo Santos Laguna. Descanse en paz Chuy Rodríguez, acaecido el día de ayer aquí en esta frontera de Piedras Negras. Y bueno, de esta manera cerramos ya
la información deportiva que nos proporcionó esta mañana nuestro periódico Zócalo. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo 4 tiendas en Piedras Negras y 3 en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras 4 direcciones: el Libramiento Pérez Treviño 2516, Colonia Tecnológico; Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202, o llámanos al 78-316-44. Comex es todo lo que necesitas. Ser el mejor no es una tarea fácil. Esa cualidad se obtiene con experiencia. La experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti, día con día, y estar a tu servicio cuando más lo necesites, es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte. Porque darte lo mejor es nuestra pasión. González y Asociados. Este día del amor y la amistad, el regalo perfecto está en Magenta Joyas, una joyería con diseños elegantes y a precios accesibles. Ahora también contamos con anillos de compromiso de la línea Indigo Blue. Haz que este 14 de febrero, día del amor y la amistad, sea inolvidable con Magenta Joyas. Paga tu predial en febrero. Para tu mayor comodidad, puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000, en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si cumples con tu predial, la ciudad te lo agradece. Presidencia Municipal de Piedras Negras. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana. Estamos a 2 días de la celebración del Día de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad. Usted ya está listo con sus regalos. Le presentamos la siguiente información que tiene que ver con la expectativa que genera cada año esta celebración del 14 de febrero. Flores para ti. El Día de San Valentín es considerado una festividad de origen cristiano que se celebra cada año un 14 de febrero en conmemoración a las buenas obras relacionadas con el concepto de amor y la afectividad. En la actualidad, esta fecha es muy especial para las parejas de enamorados, pero también para el comercio en general, porque lo aprovechan para hacer grandes ventas en todos los rubros, desde restaurantes, tiendas de regalos, cines, que prefieren las parejas de enamorados que no escatiman en gastos. Desde este día se observa ya la compra anticipada de arreglos florales, chocolates, monos de peluche con valor de $1,000, así como arreglos florales, el más chico de $150 y hasta el más grande de $1,500 para impresionar al ser amado. Estamos aquí para atenderle para este 14 día de San Valentín. Contamos con arreglos, ramos para todo tipo de ocasión. Y ahorita para el 14 también los esperamos, para que tengan el bonito detalle para la novia, la esposa, para la persona, para el amante,
No, para la persona especial que le vayan a regalar. Por su parte, el señor Roberto Borrego, comerciante del centro, dijo que están listos para hacer una gran venta ofreciendo descuentos en compras del Día del Amor y la Amistad, ya que desde hoy están acudiendo los jovencitos a comprar el regalo para su novia. Sí, peluches, chocolates, globos, cajas, bolsas de regalo, todo eso, tazas. Y sí, esperamos a la gente que venga a visitarnos aquí en Tasmania. Y aunque muchos enamorados se enfocan en buscar un buen regalo para disfrutar este día tan especial con su pareja, otros dirigen sus pasos a conocida hierbería para comprar un ritual. Sí, la gente está viniendo para pedir un ritual el Día del Amor y la Amistad, era el 14 de febrero. Y bueno, muchos lo hacen desde el día 13 con el fin de prender la veladora, con el fin de hacer la petición para el ser querido, que ellos quieren que venga, que regrese, o recibir un regalo, porque a veces le toca un novio codo y ellos quieren dominarlo, inquietarlo. Y otros son porque buscan el mono de la unión con el fin del amor. Cada uno va buscando, los otros buscan el ataúd, que le metes el nombre de la persona, le pones cera, y eso es para que se intranquilice, la busque y pues pasen un día agradable. Asimismo, hay parejitas de enamorados que terminan el Día del Amor y la Amistad con un encuentro muy amoroso en un hotel de paso, que también se preparan para ofrecer precios muy módicos para este fin de semana, que van desde los 300 pesos por 6 horas y en el lugar más romántico de la ciudad promocionan 330 pesos por 4 horas con todos los servicios para una inolvidable noche de San Valentín. Voz informativa, Hilda Aguilar. Ahí están las opciones. Usted decidirá qué le regala el día lunes a su pareja. El detalle o lo que cuenta aquí es el sentimiento. No compre afecto, regálelo. Entonces, llévele un chocolate, una flor, no importa. Hay exigencias, pero al final de cuentas es el sentimiento que usted pueda demostrar en esta fecha. Vamos a cambiar totalmente de tema. Nos vamos con información de la capital del estado. Y es que en Coahuila hay estabilidad y certidumbre laboral. En la entidad persisten o existen las condiciones apropiadas para refrendar por tercer año consecutivo el Pacto Laboral de Coahuila, en el que ha sido reconocido por múltiples instituciones y que coloca a nuestro estado a la cabeza de este tipo de acuerdos. Lo anterior lo manifestó el gobernador de Coahuila al informar que será el próximo 15 de febrero cuando se dé la firma de este importante pacto. El mandatario estatal recordó que el Pacto Coahuila 2021 centró sus lineamientos en incentivar la recuperación económica y de empleo durante la pandemia, así como para mantener la paz laboral en toda la entidad. Comentó que esta firma fue fundamental para lograr que el estado se consolidara como una de las entidades que más rápido recuperaron las fuentes laborales. El pacto es muy importante porque genera equilibrio, estabilidad y sobre todo confianza y certidumbre a quienes invierten, señaló. Indicó que su administración ha estado anunciando una serie de inversiones en todas las regiones del estado, por lo que espera que este año, con la firma del Pacto Coahuila, se reafirme la confianza en quienes voltean a ver a la entidad como una opción seria para la inversión, sobre todo extranjera. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Janet Magadán ya está lista para presentarnos los detalles del pronóstico del tiempo. Pues rinde la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Piedras Negras, gracias por seguirnos acompañando aquí en Telezócalo Matutino, y es que ya es
Las 8 de la mañana con 54 minutos. Veamos rápido los detalles del pronóstico. El día de hoy tendremos una máxima de 14 grados, parcialmente soleado. Recuerda que el día de hoy tendremos 20% de probabilidad de lluvia, inclusive de estos momentos hasta las 10 de la mañana. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora del norte. Justo en estos momentos nos encontramos a 50% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 19 kilómetros por hora del norte y la temperatura actual en los 13 grados centígrados. Tendríamos y tenemos un día muy cálido. Para mañana, domingo, máxima de 18 grados, mínima de 2 grados. Empieza a aumentar un poco la temperatura para el lunes, inicio de semana y además día de San Valentín. Máxima de 21 grados, mínima de 6 grados, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del norte, así que está perfecto para unos planes al aire libre. Martes, quincena, máxima de 24, mínima de 12 grados, soleado totalmente. Miércoles y jueves también permanece soleado. Miércoles, mitad de semana, máxima de 27 grados, mínima de 11 grados. Y para el jueves disminuye un poco la temperatura, máxima de 23 y mínima de 4 grados centígrados. Esta ha sido la información que tengo para ti hasta el momento, pero te recuerdo que si quieres consultar la información completa, cheques nuestra página de Facebook en Super Channel 12. Ahí está fijada la publicación para que la puedas consultar 24/7. Mi nombre es Janet Magadán. Que tengas muy bonita mañana. Vende la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Le agradecemos el favor de su atención en esta mañana, Siboney. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que todavía hay más noticias en este sábado en las siguientes emisiones de Telezócalo Noticias. Que pasen una excelente mañana. Siboney Alvarado, Ángel Robles Estrada, todos quienes detrás de cámaras también en este sábado, bajo la producción del ingeniero Daniel Macías, hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino, Radio Zócalo Noticias. Que tenga usted un excelente sábado.